Es necesario definir el modelo educativo que se busca a raíz de la entrada en vigor de la reforma educativa y establecer qué tipo de estudiantes son los que necesita este país. Así lo señaló el diputado del partido Nueva Alianza, Julián Salvador Reyes. Lo que sigue de las fases en la cuestión del tema de la reforma educativa debe de orientarse muy bien, ya definir qué tipo de niño, de joven y de ciudadano queremos para los próximos 20, 30 años. ¿Qué habilidades son las que se tienen que desarrollar? Es decir, ya tienen que irse asentando el modelo educativo definitivamente que vamos a desarrollar y el modelo de ciudadano que vamos a tener en los próximos 20 años. No todo es cuestión de dinero, pero el dinero facilita muchísimas cosas, ¿verdad? Y eso es cuestión también de actitudes, de acciones, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que cada quien haga lo que le corresponde realizar en el momento y en la función que le corresponde.